Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a este programa con el analista político, el doctor Carlos Chiriboga Romo, quien hace 14 años lleva exponiendo la tesis de la tercera vía. Estamos en un proceso electoral, doctor Chiriboga, en el cual aparecen otras instancias de tercera vía. Qué bueno, no son las que usted viene apadrinando hace 14 años. Por favor, háblenos respecto a cuál es la tercera vía genuina, verdadera, y qué estima usted debe darse en este proceso electoral como una tercera vía. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ecuatorianos. Gracias por la entrevista, licenciado Medina. Un saludo cordial a los libres pensadores, a la gente independiente, a la gente que no es fanática, a la gente que está buscando un cambio definitivamente en estos momentos que es imperativo que hablemos de otro tipo de cosas, ¿no? Nos ha sorprendido definitivamente el hecho de que aparezca una nueva opción electoral liderada por dos fuerzas políticas que ya tienen una historia de fracaso en la política nacional, como es el caso de la señora María Paula Romo, que representa al señor Lenín Moreno, y el señor Henry Cucalón, que representa al señor Guillermo Lasso. Vea usted lo que nos presentan a los ecuatorianos. Es decir, de cualquier manera se camuflan como los camaleones cambian de color para efectos de ver cómo siguen merrando y tratando de seguir enquistados en la cosa pública para efectos de poder seguir manipulando el poder. Los dos representan tendencias que el Ecuador ya las presumía superadas, donde ellos han hecho gala de la manipulación política, de la entrega de los hospitales, de la entrega de las instituciones públicas, donde el otro ha sido capitán del barco que naufragó del señor Lasso. Nos estamos olvidando, los ecuatorianos estamos locos, se insulta la inteligencia de la gente. El señor Cucalón fue el ministro de gobierno, del gobierno del señor Lasso, que se estrelló justamente en el arrecife de su incapacidad, de su negligencia, de su falta de solidaridad, de su falta de entendimiento, de sus contradicciones, y ahora aparecen incluso hablando de una tercera vía. Personas que definitivamente jamás podrían estar en una tercera vía, porque la tercera vía representa casualmente salir de esos dogmas, de esos prejuicios, de esos complejos, de ese sectarismo, de ese radicalismo que han tenido estas personas a lo largo de su trayectoria política. La tercera vía justamente es la lucha por salir adelante rompiendo las barreras de las ideologías extremas, de las ideologías que están pegadas al fanatismo político. La tercera vía busca justamente el crecimiento de la persona, del ser humano. La tercera vía busca el humanismo, la trascendencia, que nos despojemos de las camisetas políticas para poner sobre la mesa las discusiones, ¿sí? Los principales y más acuciantes y más importantes problemas y sueños ecuatorianos. Es decir, trabajar por el desarrollo de una economía sana, sin odios, sin persecuciones, hablar de transparencia, de honestidad, hablar justamente de las cosas importantes que necesita el Ecuador. Hemos visto cómo en este momento sigue el país enquistado entre una lucha de izquierdas y derechas. La extrema y derecha, en este momento representada por el señor Noboa y representada por el señor Cucalón, es imposible que nos hablen de una tercera vía. Esto es una aberración, es una felonía, es algo que verdaderamente va contra natura. Porque justamente la tercera vía es todo lo contrario de lo que ellos practican. La tercera vía abraza a los ecuatorianos, a todos por lo general, propone una mesa redonda para sentar a todas las personas de todos los conceptos, de todas las ideologías, para efectos de buscar cómo resolvemos los grandes problemas que tiene Ecuador.
en el tema petrolero, energético, de tecnología, la parte cultural, la parte artística, la parte deportiva, la parte humana, cómo atendemos a nuestros jubilados, cómo atendemos justamente a los estudiantes, cómo elevamos el nivel de nuestros catedráticos, de nuestros profesores, cómo mejoramos el pensum universitario, cómo rebajamos los costos de los posgrados. Es decir, tenemos que trabajar en cosas más importantes y lamentamos muchísimo que estas personas traten de no solamente tomar un principio, una propuesta que venimos realizando permanentemente durante mucho largo tiempo, durante muchos años, que lo hemos conversado en todos los foros, en todos los medios, para ahora hablarnos de algo que no siquiera entienden, ni siquiera comprenden, ni siquiera saben de qué se trata. Esperamos que los ecuatorianos rechacemos esta actitud y pidamos honestidad. Este es el momento de luchar por la identidad, porque necesitamos tener políticos honestos, íntegros, gente que sepa de qué habla, pero ante la carencia, ante la incapacidad intelectual de esta gente, lo que hace es meter la mano a cualquier cosa que escuchó en alguna radio o algún medio como este o en otro, para decir, no, suena bonito, vamos a hablar de esto al Ecuador. Esto debemos rechazarlo por completo. El país requiere en este momento de soluciones y propuestas absolutamente objetivas, de gente que proponga cómo salir de esta crisis en que nos han metido justamente todos estos incapaces que han estado al frente del gobierno. El país requiere en este momento hablar de unidad nacional, no de sectarismo, no de divisiones. Esto es la tercera vía, no más de lo mismo que está proponiendo esta gente. Esperamos que los ecuatorianos comprendamos y rechacemos a esta gente nuevamente que están sacándonos gente fracasada para volverlos a poner en la palestra política para conservar el poder y seguir enquistados en una supuesta lucha contra una ideología contraria. Ahora, Basta de mentiras, basta de infamias, basta de felonías. doctor, si usted cuestiona a los usurpadores de la tercera vía, podríamos abrigar la esperanza de que la verdadera tercera vía, representada por usted hace 14 años, estará presente en esta ley electoral, doctor Quiriboga Romo. Bueno, de muchísimas provincias nos preguntan eso. Quisieran vernos a nosotros en una papeleta electoral, así nos lo han dicho. Lastimosamente estamos metidos en una vorágine de intereses y de pasiones, donde a los líderes de los partidos políticos no les interesa ver cómo se aporta una propuesta nueva, diferente, refrescante en el proceso electoral y se le mete la mano a la misma gente de siempre, que ya representan discursos gastados, que son periódicos de ayer. Entonces nosotros abrigamos la esperanza siempre de que habrán políticos honorables, gente decente, gente que esté más allá de los intereses económicos y de grupo, y que piensen en tratar de hacer un país nuevo, un país diferente, que es lo que proponemos la tercera vía. La tercera vía es necesaria en el país hoy más que nunca. Cuando vemos las persecuciones, el odio, el sectarismo, la división, el desencuentro, esta campaña permanente por la confrontación, la tercera vía justamente es poner ya paz en la guerra, poner armonía en la discordia, poder unidad en la división, poder progreso en este estancamiento, poder desarrollo en esta actitud que nos tienen oprimidos. En la tercera vía lucha por la libertad de la justicia y la libertad de muchas otras instituciones que en este momento están secuestradas por las mafias permanentes. Esperamos que pronto se despierte el Ecuador. Ahora, doctor, en esta ley electoral de febrero del 2025, estamos los ecuatorianos ante varias disyuntivas y sobre todo la presencia del correísmo por un lado y del oficialismo, hablemos así, representado por Daniel Novoa. ¿Cree que estas dos fuerzas políticas toparán el interés electoral o habrán otras opciones para A los eso nos llevan, votantes? licenciado Medina, su pregunta es genial. A eso nos llevan, a conservar y a mantener la polarización, a la lucha permanente de la izquierda y la derecha,
a la lucha permanente de los intereses contrapuestos, olvidándose que en el centro vemos millones de ecuatorianos que estamos cansados de tanta basura política y de tanta ideología y de tanta confrontación. Eso es lo que están buscando, seguir justamente lucrando y seguir los arquitectos del sectarismo trabajan para mantener la polarización de las ideologías. Así que esperamos que los ecuatorianos nos despertemos y que tocamos las puertas de las conciencias de algunos líderes políticos para ver si entienden que nosotros tenemos una propuesta seria, valedera, responsable, que justamente necesita el país en estos momentos difíciles. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de la auténtica, de la genuina tercera vía, representada por el doctor Carlos Chiri Bugarrón. Gracias, felicidades. Gracias, José Luis. Dios bendiga al Ecuador. ¡Que viva la República!